Cuando hablamos, generamos sonidos, ideas, pensamientos, deseos y ondas sonoras. También podemos generar empatía en los demás, sentimientos. Podemos disparar ideas, epifanías o hasta discusiones. Pero a ver. ¿Todo esto lo podemos generar escuchando? Claro que sí. Podemos cuando en el diálogo existe una identidad compartida para encontrar soluciones creativas a problemas cotidianos. Estamos participando en una escucha generativa. Cuando escuchamos, abrimos nuestra mente y nuestro corazón. Escuchar abriendo nuestra mente y nuestro corazón a lo que dicen los demás es una escucha generativa. Desde el patio sur del edificio de la SEP, esto es Jóvenes en TV. Continuamos. Cuando nos integramos a una conversación o incluso a una discusión, muchas veces llegamos, como quien dice, con la espada desenvainada, muy a la defensiva y pensando nada más lo que vamos a decir en el futuro. La escucha generativa no se trata de pensar qué vamos a decir en el futuro, sino cómo escuchar mejor a nuestro interlocutor en el presente. Vamos a escuchar a nuestro entrevistado, el doctor Ernesto Priani, hablar acerca del ruido, el silencio y la empatía. La significación del silencio. ¿Es capaz de significar algo el silencio? Ante todo, debemos descartar de nuestra consideración el silencio como simple ausencia de todo lenguaje. El mutismo nada dice. No pertenece al habla, sino a su carencia, y no puede aquí interesarnos. También descartaremos otro aspecto del silencio lleno de posibilidades y sugerencias, pero que aquí no debe detenernos. Nos referimos al silencio como señal de determinadas vivencias psíquicas. La reserva que distingue a un alma grave o recogida, el silencio manso que oculta una actitud humilde, o el altivo silencio que anuncia orgullo y desprecio, el noble silencio de quien escucha y el silencio farisaico de quien juzga. En estos casos, el silencio es índice de una actitud espiritual o de un estado de ánimo, y puede ofrecer una ventana abierta para el estudio de la intimidad ajena. Pertenece a un estilo de conducta, al modo como el hombre se muestra exteriormente ante los demás o ante él mismo. Hemos estado hablando de cómo escuchar y escucharnos, y para esto es fundamental el silencio. De hecho, hay una frase muy bonita de Luis Villoro que dice que el silencio es la ventana abierta para el estudio de la intimidad ajena. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, me parece que la frase de Villoro resume muy bien el sentido comunicacional que tiene el silencio. En realidad, uno no puede estar con el otro si no lo escucha. Si tú le impones al otro tu palabra, si eres el único que está hablando, si te la pasas hablando, si te urge ser escuchado, entonces tú no escuchas y entonces no tienes acceso a lo que el otro piensa. Entonces, simple y sencillamente lo dejas justo en silencio, pero es un silencio, digamos, porque el silencio tiene estas dos grandes, esta tensión, digamos, ¿no? El silencio del que calla y el silencio del que escucha. Entonces, cuando tú callas al otro porque no quieres guardar silencio, te impide entrar al otro. De hecho, en esta conversación que estamos teniendo, ustedes amablemente están guardando silencio para entender lo que yo trato de decir. Y eso es lo que nos permite a quienes hablamos y a quienes escuchamos abrirnos al otro y tratar de comprender lo que el otro dice. Porque es paradójico, nosotros vivimos con muchas personas todo el tiempo y luego nos resultan como desconocidas. Porque no tuvimos la tranquilidad, la calma de escucharlos, de guardar silencio cuando ellos hablaban. Entonces, me parece que ese es un poco el sentido de lo que Villoro quiere decir, que yo comparto, por supuesto, ¿no? Hay que aprender a escuchar a los demás. Doctor, en esta época moderna de asistentes virtuales, de Siri, de Alexa, ¿qué hay, si es que hay algo de preocupante, en que a veces ellos nos escuchan más incluso que nuestros amigos o que nuestros conocidos? Muchas gracias. Bueno, esto nos abre la puerta a una cosa que no teníamos prevista, ¿no? Es decir,
que hay otras cosas que están escuchando, además de las personas que quisiéramos que nos escucháramos y ser oídas, ¿no? Introduce un factor que es muy peculiar. Es decir, la tecnología en este momento puede oír conversaciones sin que nosotros los autoricemos expresamente a hacerlo. Y esto es paradójico, porque uno pensaría, bueno, ¿por qué Siri en el teléfono, Alexa en la casa o cualquier otro dispositivo que escuche para responder a mis preguntas o a mis inquietudes, ¿por qué tiene que escucharme cuando yo no le hablo directamente? Entonces, ahí viene un problema, es un problema peculiar, ¿no? Porque efectivamente quiere decir que hay alguien interesado en lo que digo, aunque aquí cabe hacer una anotación, no está interesado en lo que digo yo, está interesado en lo que digo, porque con eso lo que hacen es entrenar a los algoritmos. Los algoritmos se entrenan, es decir, tú le enseñas a un algoritmo a reconocer una palabra y a responder a esa palabra. O sea, cuando lo que hace un software como este es que cuando tú le dices préndete o prende la televisión y conecta tal programa, lo que tiene que hacer el software es entender eso y traducirlo en una acción específica, que es prender la televisión y poner el programa que le solicitaste. Pero el problema es que nosotros, tú, Rodrigo, no hablas como yo, o tenemos, como nos acaba de pasar, un problema porque, hombre, la transmisión no era muy buena y entonces no se acababa de oír muy bien. Y entonces tienes que entrenar al software a que te entienda en cualquier circunstancia, ¿no? No importa quién hable. Y entonces eso implica que los tienes que alimentar de un montón de cosas, un montón de formas de decir lo mismo. Y por eso nos escuchan sin saberlo, ¿no? Claro, al mismo tiempo, si eso pasa, puede haber un software espía que registra, que excava en esas conversaciones y puede buscar cosas como, a ver, están hablando de terrorismo, están hablando de bombas, están hablando, no sé, de cosas que le pueden interesar a un software de esta naturaleza. Y entonces, es curioso, ¿no? Nosotros le abrimos la puerta a la escucha a unas máquinas y esas máquinas nos llevan a un mundo que no sabemos cuál es. Ahora, lo que es importante aquí es darnos cuenta que eso no significa escuchar como escuchamos nosotros. Porque la forma en que nosotros escuchamos es haciendo sentido. Ellos simple y sencillamente, es decir, este software, lo que hace es identificar cosas conforme a una pauta que les ha sido marcada, incluyendo los softwares espías, ¿no? Necesita al final, para que hubiera una escucha, haber un ser humano que haga sentido de lo que estás diciendo. Que diga, no, este sí es bien peligroso, porque mira, estás diciendo que va a poner una bomba. O, no, hombre, este no es peligroso, porque está hablando de terroristas, de un juego de terroristas, o de una película de terroristas, y no va a poner una bomba. Simple y sencillamente es una conversación. Pero eso no lo puede distinguir, desgraciadamente no lo puede distinguir el software. Entonces, justo es interesante, en una época en que la conversación ha ido disminuyendo y ha perdido un poco de valor, o por lo menos la conversación larga entre amigos, en el espacio público, porque ahora estamos confinados, ¿no? Estamos expuestos a todo lo que oyen estos softwares, cuyo destino y cuyo uso pues realmente desconocemos. En esta era de hiperconectividad, en la que siempre estamos con muchas personas y muchos amigos al alcance de un par de clics, ¿se nos ha olvidado cómo escuchar? ¿O hemos aprendido a escuchar de formas distintas? ¿Nos hemos adaptado? ¿Qué ha pasado ahí? La pregunta es muy buena, porque estamos justo en un proceso en que eso está pasando y es muy difícil decir lo que ha pasado es esto. Porque una de las características que tiene la hiperconectividad actual es que estamos distraídos. Nos cuesta mucho trabajo estar enfocados y entendiendo lo que nos dicen, porque estamos al teléfono, el teléfono nos manda mensajes, el teléfono nos llama, la computadora nos llama, en fin. Literalmente todos estos equipos están emitiendo
alarmas todo el tiempo. Están diciendo, préstame atención, préstame atención. Y eso inmediatamente nos distrae de lo que estamos tratando de entender. Entonces la conversación se vuelve difícil o la conversación se vuelve muy fragmentaria. Uno puede ver, por ejemplo, que una de las características que tienen las redes sociales es que no hay conversación. Es decir, parecería que la hay, hablamos de conversación en redes sociales, pero en realidad no hay una conversación, ¿verdad? No hay un argumento contra argumento, un desarrollo y luego una escucha, sino que es simultáneamente la expresión de todo mundo, de las propias ideas, ante una circunstancia específica, ¿no? Que las desata. Entonces, la conversación y sobre todo la escucha se ha vuelto cada vez más, más difícil, o digamos, el privilegio de aquel que tiene tiempo y que se puede liberar de estos equipos o de estas cosas, ¿no? Aunque, digamos, yo no sería tan conservador en la idea de que tendríamos que renunciar a toda nuestra conectividad para tener una conversación, sino que en realidad lo que tenemos que hacer es ir aprendiendo a tener conversaciones con esta conectividad. Que ese me parece que es el reto de las generaciones contemporáneas, de los jóvenes de hoy, ¿no? Cómo tener conversaciones con todo este mar de información que tenemos, con toda esta atención que se nos exige, cómo podemos al mismo tiempo escucharnos unos a otros. Me parece que ese es el punto fundamental, es decir, en algún punto, ese es mi parecer, las redes sociales irán cediendo su lugar a formas más, digamos, un poco más desarrolladas de comunicación. De hecho, ha ido pasando. Porque, por ejemplo, en el caso de Twitter empezó siendo una red social que permitía 140 caracteres. Ahora permite casi el doble. ¿Por qué? Porque pues, una cosa era emitir una opinión muy chiquita y otra cosa es, por supuesto, expresar una opinión de manera más cabal. De manera que un poco también ha pasado en otras redes sociales como en Facebook, que pues se van ampliando las posibilidades. Ahora, un poco lo que uno a veces ve, quizás porque mis alumnos son filósofos y requieren todo el tiempo expresar sus ideas, yo veo unos posts en Facebook de cuartillas completas, ¿no? Pero que es un poco esta necesidad de expresar algo más que una simple opinión, ¿no? Una emoción, una razón para estar inconforme, es decir, no solo la inconformidad, sino una razón para estar inconforme. Y entonces uno tiene que empezar a manejar el tiempo con estas cosas también. Es importante ver cuándo engancharse en una conversación, cuándo extender esa conversación, cuánto tiempo invertir en esa conversación. Me parece que es difícil decir qué ha pasado, me parece más bien que estamos en el momento de aprender. ¿Cómo podemos, en un plano más personal, salvar este vacío comunicativo en el entorno digital, en estas nuevas formas de platicar con las personas? Híjole, esa es una muy buena pregunta también, porque justamente, digo, yo ya tengo cierta edad, ¿no? Y entonces ya no tengo que comunicarle a alguien que me gusta o que la quiero, ¿no? Más allá, digamos, de personas que ya saben que las quiero. Entonces, me parece increíble cómo comunicar eso, esas emociones fuertes, o incluso, por ejemplo, la emoción del duelo, que ahora debe ser algo que debe estar muy presente entre nosotros. ¿Cómo expresas el duelo, la felicidad? Porque al final, digamos, lo que tiene son palabras escritas, luego se le añadieron los emoticones, los GIFs, los memes, son formas de ir estructurando, pero es difícil, ¿no? O sea, se va volviendo una cosa muy complicada estructurar emociones, transmitir emociones a través de estas redes. Y creo que también es algo que tenemos que empezar a comprender, ¿no? Digamos, cosas que yo me he dado cuenta es que llamar a las personas por su nombre en las redes sociales tiene un efecto importante. O sea, es muy distinto cuando en un mensaje WhatsApp tú llamas a la persona por su nombre que si simple y sencillamente envías el mensaje. Es distinto si hablas
que si envías el texto. Es distinto si te grabas, le envías un video, que si le envías el texto. Porque vas añadiendo cosas, ¿no? En el primer caso, la mención del nombre siempre es importante porque es una forma de reconocimiento. Pero cuando, por ejemplo, dejas la, dejas el texto y pasas al audio, la voz transmite unas emociones que el texto no transmite, ¿no? Y eso es bien importante, porque cuando a alguien le escribes, es que no, te amo con locura, o te quiero mucho, o tengo muchísimas ganas de verte, pues no suena, se ve. Y la otra persona puede tomarlo como un desaire o con mucha alegría, ¿no? No lo puedes saber porque no hay emoción. En cambio, la voz sí transmite esa emoción y esa expresividad, ¿no? Y el video todavía más, porque transmite gestos, transmite movimiento, transmite otras cosas, ¿no? Y entonces, de nueva cuenta, porque cada vez tenemos más herramientas para usar todo eso, de hecho, hasta donde yo entiendo, no lo he probado yo, pero Twitter va a introducir también la voz, bueno, el sonido como una posibilidad de mensaje, pues es justamente muestra eso, porque pues es muy curioso, sería muy bonito ver esos tweets llenos de furia dichos por una persona, ¿no? O sea, tendría un efecto muy peculiar, ¿no? En fin, es algo que también tenemos que ir cultivando. ¿Cuál de todas estas formas de lenguaje que nos permiten las herramientas digitales la que queremos para tener una conversación más emotiva? Porque como la tenemos, o con lo que nos permiten ahora, si no las explotamos mucho, pues se va volviendo plana y quizás se va perdiendo y nos va dejando muchas cosas fuera, sobre todo ahora que no nos podemos tocar, no nos podemos sonreír, por lo menos físicamente, a lo mejor en una foto, a lo mejor en un video, ¿no? Hay muchas formas. Hablando de redes sociales, tú en tu blog tienes una frase muy bonita que voy a leer. Dice, ser filósofo es renunciar a la comprensión de los demás y esa renuncia es a la vez un tormento. Platícanos de esta cita. Bueno, así como suena escandalosamente, esa cita obedece un poco a un largo debate que hay entre las personas que se dedican a la filosofía. Porque parecería que, en principio, el filósofo, cuando decide hacerse filósofo, pues deja de ser escuchado y ya lo que hace es tan elaborado y tan, difícil de entender, que ya nadie, no le comunica a nadie, no hace que nadie lo entienda. Y entonces esto tiene como consecuencia que el filósofo se aísla y se dice mucho que está en una torre de marfil y que no escucha a nadie, que no forma parte de las conversaciones, etc. Y entonces hay distintos filósofos que creen, digamos, un poco que eso ha sido así, ¿no? Que ese es el gran precio que tiene que pagar el filósofo, el de la incomprensión. Sin embargo, en ese mismo post en que aparece esa frase, se desarrolla justamente la idea de que también hay otros filósofos que creen que no, que la sabiduría es hacerse comprender. La verdadera comunicación del saber es hacer que el otro te entienda. Y, por supuesto, la única forma de lograr que el otro te entienda es que el otro te escuche, el otro pueda oírte a ti también y que tú lo puedas oír. Y entonces, tiene que ver también con el uso del encagas del lenguaje. Si usas un lenguaje muy sofisticado, lo más probable es que la gente que te quiera escuchar vaya siendo cada vez menos. Si usas un lenguaje más llano, será cada vez más. Si tus ejemplos son muy rebuscados o solo de unos cuantos, pasará eso. Entonces, bueno, en fin, en suma, la posibilidad de abrir la filosofía, el pensamiento y la sabiduría a los demás pasa justo por saberla comunicar. Es decir que en estos casos el lenguaje juega un papel tan importante como el contenido del mensaje. Absolutamente, por supuesto. Ese es el punto y es objeto de un largo debate en la filosofía. O sea, hay, hay filósofos y siempre se ha hablado de que hay una tradición de filósofos que es
vamos a decir, hermética, que no quiere que nadie más que los iniciados y los que entiendan ciertas cosas sepan de qué se está hablando, porque es una sabiduría tan importante que no puede ser para la masa ni para todos, ¿no? Mientras que hay otro grupo que cree que no, digamos, que la filosofía tiene que estar abierta y que esa forma de cerrar o de abrir la filosofía es justamente a través del lenguaje. Entre más cerrado sea el lenguaje, entre más privativo sea el lenguaje, menos abierto es, ¿no? Y entonces, yo, parte del gran debate que hay en la época que yo estudio, yo estudio el Renacimiento, y parte del debate que había ya entonces, lo sigue habiendo ahora, pero ya entonces había un debate entre la filosofía que se cultivaba en las universidades y la filosofía que se quería cultivar fuera de las universidades. Y la diferencia entre una y otra era el uso de la elocuencia. Y, para una fuerte tradición, el filósofo no puede ser elocuente, no puede hablar bonito, no puede usar, no puede apelar a las emociones, por ejemplo. En cambio, esta corriente es la de los humanistas del Renacimiento, la filosofía tiene que apelar también a las emociones. Es decir, no solo por la inteligencia entra la sabiduría también entra por las emociones, por lo que sentimos, por poder expresar lo que decimos, por lograr que la gente se entusiasme, sienta la energía, en fin, que sienta que no solo le habla la razón, sino que le habla a un ser humano. Ernesto, muchísimas gracias por ser filósofo de los que sí se comunican con los no filósofos y por ser tan generoso con tu conocimiento. Este mensaje nos queda para las nuevas épocas y para las nuevas generaciones que están todavía en formación. Gracias. Mario, muchísimas gracias a ustedes. Hay muchísimos libros que nos enseñan a hablar mejor, pero muy pocas personas mencionan la importancia de escuchar mejor. Así que vamos a ver y escuchar el siguiente segmento que le entra a este tema. ¿En qué consiste exactamente escuchar? Escuchar es un acto consciente, voluntario, que tiene como propósito comprender al otro. Es un acto libre, mientras que oír es un acto involuntario. Es percibir un sonido, es algo natural, fisiológico, no regido por nuestra voluntad. Así pues, la escucha es selectiva, en tanto que el acto de oír va estrechamente ligado a nuestros sentidos externos. No escuchamos por casualidad, escuchamos porque previamente hemos deseado escuchar. De hecho, procuro hacerlo. Es algo que cuesta trabajo, es una cuestión difícil, pues, porque más bien oímos, no estamos acostumbrados a oír y no escuchar. Pues escucharlas es cuando uno les pone atención, trata de uno de ayudarlas, de entenderlas. Creo que es importante saber escuchar en estos tiempos donde la tecnología nos ha invadido y sinceramente siento que nos ignoramos unos a los otros. Y es importante tomarse el tiempo y escuchar a las personas que queremos. Escuchando lo que dicen las personas, ¿no? Poniéndoles atención y saber comprenderlas. No más escuchar es oír, sino saber entender a la persona lo que me está transmitiendo, ¿no? Lo que me está diciendo. Escuchar muchas cosas y seleccionar de entre ellas lo bueno y seguirlo. Ver muchas cosas y grabárselas en la mente. He aquí, al menos, el segundo grado de sabiduría. Confucio, pensador chino. Seguimos en el patio sur del edificio de la CEP, debajo de la ecuación de acero de Manuel Felgueres. Y estuvimos hablando de la escucha generativa. A mí, la verdad, las veces que me he sentido más escuchado ha sido con mi mamá. Mi mamá no solo me escucha, sino que siempre le busca más y pide que le cuente detalles de lo que le estoy platicando. Pues justo eso es la escucha generativa. Sentirnos acompañados a lo largo de un relato que hacemos a otra persona es importante. Sobre todo en tiempos en que todos platican, pero la neta, tenemos el celular al lado todo el tiempo. Casi que apagarlo, modo avión o simplemente dejarlo en casa si vamos a tomarnos un café con alguien. No tener el celular nos va a permitir escuchar mejor a la otra persona. Salir sin celular puede sonar a historia de terror para muchos. Y la verdad es que sí, yo me voy a incluir, la neta. Pero pues sí, estoy de acuerdo. Para escuchar mejor, esto puede ser crucial. Estar en el presente, ser mejores interlocutores y abrir nuestros corazones. Yo sí los quiero escuchar a ustedes.
Chavos, chavas, mándenos sus inquietudes, pesares, dolores, miedos o historias. Vamos a continuar con nuestro último segmento. Se ve que va a estar muy bueno. Bienvenidos maestras y maestros, mi nombre es Esmeralda Nieves. Ahora vamos a ver la pausa activa que tiene que ver con mímica y expresión corporal. Se llama movimiento del viento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir a nuestros niñas y niños que muevan los brazos arriba, moviéndonos ampliamente. Y luego les vamos a pedir que el viento sea abajo. Hay que recordar que nuestros movimientos tienen que ser amplios, ya que nuestros alumnos imitan lo que nosotros hacemos. Entonces les vamos a pedir que sean arriba, movimiento del viento arriba, y luego abajo. Arriba, y luego abajo. Ahora vamos a hacerlos sentados y vamos a pedirles a los niños que se imaginen que son como caen las hojas en otoño. Caen las hojas en otoño. Voy a flexionar el tronco y voy a seguir como caen las hojas en otoño. Y hacerle pedirles a los niños que las hojas caigan en el piso. Ahora, vamos a pedirles que se imaginen que son unas aves. Van a colocar brazos laterales. Cuando pongan brazos laterales, van a inhalar y bajan, exhalar. Inhalar. Exhalar, inhalar, exhalar. Esto, ellos se tienen que imaginar que son aves, pero al mismo tiempo estamos trabajando nuestra respiración. Estos ejercicios nos ayudan mucho a oxigenar nuestro cerebro y nos ayudan también a trabajar expresión corporal, que es algo que a los niños y a los maestros nos ha costado un poquito de trabajo. Espero les sirva.